Los científicos sostuvieron durante años que la mayor parte de la historia de los elefantes transcurrió en el continente africano. No obstante, un grupo de profesionales argentinos modificó esa creencia. Dos investigadores de la Universidad de Maimónides, la Fundación Azara y el Museo de La Plata descubrieron parientes remotos de los elefantes en Sudamérica. Los datos fueron obtenidos de esqueletos fósiles de mamíferos extinguidos hace 10.000 años, conocidos con el nombre de ungulados nativos sudamericanos. La teoría indica que habría existido un ancestro común entre los paquidermos y sus parientes en nuestro continente. Hacia el fin de la época de los dinosaurios, existía una gran masa de tierra llamada Gondwana, que se dividió en África y en Sudamérica con la aparición del Océano Atlántico. Esta separación produjo que los pequeños mamíferos también se dividieran y con el paso de millones de años evolucionaran en los dos continentes. Aunque el origen de los ungulados sudamericanos parece estar resuelto, las causas de su desaparición son aún un enigma. Posiblemente la caza haya sido uno de los motivos de su extinción.